agradable porque hemos encontrado compañeros que no veía, la verdad, que hace 30 años. La motivación es regresar a un sitio donde pasé unos muy bonitos momentos y sobre todo regresar a estar con amigos. Vale la pena volver a tener este espíritu de estudiantes, y para el futuro creo que es una lección cada uno que puede intercambiar sus experiencias y su tipo de vida que han tenido. Es una oportunidad, pues, para vernos todos, ¿no? Y un espacio también para compartir con la familia. Y que nuestros hijos conozcan, pues, dónde estudiamos. Gozar nuevamente de este ambiente tan grato, que siempre es como una familia. Y para encontrarnos con los amigos, bueno, no solo de la Facultad de Humanidades, sino de todas las facultades. Retorno luego de 5 años, veo más cambios. Bueno, espero encontrarme con mis amigos, no solo de Derecho, sino de todas las facultades. Encontrarme con todos mis amigos, compartir experiencias y estar al lado, pues, de la gente que hemos estudiado juntos, ¿no? Aprovechar esta oportunidad para intercambiar, digamos, ideas, recuerdos. Eso es lo que más nos ilusiona, ¿no? El mantenernos siempre en contacto con la institución en la que hemos basado nuestra formación profesional. Felicito a todas las familias que han venido, de exalumnos, de graduados, de alumnis, con sus familias, con sus hijos, futuros alumnos de la universidad. Y que esta tarde, pues, sea una fiesta de familia, como es. Somos una familia, la familia de la Universidad de Piura. Si bien soy rector, pero también soy egresado de la universidad, y yo creo que ese sentimiento que yo tengo hacia la universidad lo sienten todos los que estamos aquí presentes. Un ambiente de alegría, de familia, nos encontramos entre todos saludando. Siempre es una alegría encontrarse con los compañeros de estudio, y bueno, qué mejor en este ambiente donde hemos estudiado toda nuestra carrera. Disfrutar de estar en la universidad, ¿no? La verdad es bien bonito. Este es un preámbulo para hacer los 50 años de la boda de oro de la universidad. Y camino al centenario, ¿no? Con lo cual ya hay mucha historia que contar en esta institución. Esperamos que para los 50 esto explote de gente, que venga toda la universidad. No les doy la bienvenida porque ustedes nunca se han ido de la universidad. Muchas gracias.